A los jefes les agradezco también el trabajo que yo sé que han tenido estos días, han sido muy muy pesados, el cargo es una etapa súper pesada, pero yo creo que la satisfacción que todos vamos a sentir el jueves cuando lleguemos a nuestras familias y el sábado cuando abramos la tienda a nuestros clientes va a ser inmensa. Entonces, a las personas que vinieron también de Bogotá, de Bucaramanga a apoyar el cargo, mil gracias también, y a todas las personas también de Oficina Central que hoy nos están acompañando acá, gocen esta fiesta, es para ustedes. Y bueno, vamos a disfrutar al máximo y mañana nos vemos a las 9. Gracias. Me siento muy emocionado y les doy la bienvenida a esta gran familia Ripley. Vamos a ser una gran compañía. Esta tienda es de ustedes y ustedes van a ser exitosos. La gente del TEI, la gente de la CF, porque sin la CF, obviamente esto no funciona. Empezamos pioneros, colgando la primera piedra, la primera tarjeta de crédito acá en Neiva. Y bueno, hoy estamos a 150 tarjetas de llegar a 6.000, que fue el compromiso mío con mi hermano Rafael Herrera. Y bueno, vamos a llegarla. Y yo sé que vamos a hacerlo, tenemos toda la gente. Bueno, además los conozco y qué chévere tenerlos acá hoy. Qué buena presentación de toda la sede, de toda la compañía Ripley. Y qué mejor que hoy, muchachos, ustedes digan, ¿te fascina? Hoy me siento muy contento. Realmente compartir con cada uno de ustedes, agradecimientos a las niñas de Visual, a la gente de Centro Mayor, Calima, que nos atendieron especialmente con mucho cariño. Nos dieron lo mejor de ellos y yo sé que cada uno de nosotros lo vamos a retribuir con trabajo, con pasión, con esa pasión que cada uno llevamos dentro de nosotros y sé que vamos a lograrlo. Pero esto lo logramos, muchachos, es todos trabajando en equipo. Todo siendo excelente en cada una de las funciones que desempeñamos cada uno. La mejor termómetro es el sábado. Uno va por la calle y se encuentra amigos, mucha gente, expectantes con la apertura de la tienda. Yo quiero que el sábado sea espectacular, fascinante. Que los clientes lleguen a la tienda y vean algo diferente y digan, no piensen sino en otro almacén, solamente vamos a ir a Ripley. Muchachos, yo me siento muy contento de compartir con cada uno de ustedes, agradecerles el gran esfuerzo que hicieron y que vamos a lograr hacer en estos días, pero luego vendrán los gloriosos, como digo yo. Agradecerle a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. La compañía siempre tiene en estos montajes que hay ciertas personas que se destacan por su gestión, trabajo, desempeño, colaboración. Hicimos una encuesta entre cada uno de ustedes
y ustedes seleccionaron, incluida la CF, seleccionaron a sus mejores compañeros que se destacaron en esa gestión de carga de la tienda. Entonces vamos a nombrarlos uno por uno, se acercan acá, le damos un diploma y un fuerte aplauso a cada uno de ustedes, muchachos. Como se dice, música, maestro. Hoy estoy muy feliz de estar en la ciudad de Neiva, en esta fiesta con todos nuestros empleados. Realmente se nota una alegría, un entusiasmo y una pasión enorme con todo este equipo de trabajo que hemos conformado en los últimos 30 días y estamos seguros de que vamos a mantener en alto el nombre de nuestra compañía y además el esfuerzo y el trabajo de todo este grupo de personas tan jóvenes. Agradecerle a la compañía, a Reaper de Colombia, por darnos esta oportunidad hoy de poder disfrutar con toda la gente este proyecto que culminamos en el día de hoy prácticamente. Es agradecerle, la estamos pasando muy muy rico con la gente, compartiendo, esperamos y tenemos fe de que todo esto termine en un feliz término, con muchos logros para la compañía, especialmente un logro personal, profesional y un gran trabajo en equipo que tenemos con todas estas personas de sacar este gran reto adelante. Esta noche lo estamos pasando delicioso, todo está súper bien organizado, la gente está muy feliz. Los jefes se han portado maravillosos, han destacado a los compañeros que se han destacado con el espíritu Ripley en el cargue, por su trabajo, por la motivación, por motivar también a sus compañeros a hacer un trabajo excelente. Y pues todos estamos felices, motivados, a la expectativa y preparados para volar.